horóscopo chino, pero también queremos saber qué pasa con nuestro país este año, cómo se ve, cómo se vislumbra, por ejemplo, en términos de la naturaleza. Esperemos que no haya tragedias naturales, no pero... más. Hay que entender de que el proceso en sí, el gallo de fuego rojo, implica precisamente lo que le explicaba. O sea, va a ser un año que va a estar muy llevado a las altas temperaturas en este periodo, pero también en el invierno al extremo. O sea, probablemente llegue a nevar donde no, ni siquiera hemos pensado que pueda nevar. ¿Y la lluvia? Y las lluvias van a ser pocas, pero demasiado intensas. O sea, puede que dure la temperatura más alta este verano, podríamos tener la temperatura más baja durante el invierno. Más baja de los últimos 150 años. Dicen que va a haber un cambio climático, que nace solo estaciones después. Nada más que un proceso de ajustar ciertos procesos estacionales. Y en la parte, digamos, como de esto, también hay que tener cuidado con algo y una reflexión. En este periodo, el gallo nos va a pedir a nosotros ser lo suficientemente inteligente para no dejarnos llevar por la impulsividad. Cuidado con las personas que andan haciendo comentarios de que por qué este problema del incendio no se ha abordado como corresponde. No hay que olvidar que de las 100 y tantas mil hectáreas, gran parte de eso corresponde a empresas forestales. Sí. ¿Han visto alguna empresa forestal ya salir adelante? ¿Alguna empresa forestal se ha hecho cargo también de salvaguardar sus propios recursos? O sea, es raro todo el proceso. Exactamente. Claro. Entonces, cuidado con andar diciendo de que solamente el gobierno y que el gobierno... Claro. Es un problema de Estado, pero también un problema de empresas. Las empresas forestales, que tienen tanto que decir y que tienen tanto que trabajar por eso y por sus trabajadores, también que se pongan en ese sentido. Difícil de abordar. Oye, en los cambios climáticos, en el campo decíamos siempre, perdón, cuando hace frío, hace calor y después temblores. ¿Puedo dar un datito? ¿Cómo viene? Dato, el dato es lo siguiente, nunca nos hemos dado cuenta que en las casas donde están de material ligero, debería haber siempre un extintor, ¿ya? Por favor, empiecen a aplicar esa técnica, porque por no tenerlo a veces perdemos, digamos, acciones importantes al momento de un fuego. Exijan que en las casas de material ligero haya un extintor. ¿Ya? Debería haberlo, digamos, porque ayudaría mucho a salvaguardar vidas. Sí. Gracias primero por tu curso de prevención de riesgo y lo... Sí. Y bueno, que no, porque el gallo de fuego siempre indica... No, en una explicación. Ahora, te imaginas, extintores ayun. ¿Te imaginas? Eso era un negocio. Ese es un emprendimiento. ¿Movimientos telúricos, Alejandro, para este año? Van a ver los normales, porque obviamente el gallo en sí, más que traer movimientos fuertes, lo que trae es un reordenamiento de situaciones. Puede ser que se den los que ya hemos visto por ahí por 7, acostumbrados a lo que pueda haber. Me preocupa más, vuelvo a insistir, la cantidad de incendios que van a haber. Delante lo dije, lo voy a decir, digamos, no al aire, pero lo voy a decir ahora. En alguna parte del mundo va a haber un costo grande, ¿ya? Por un incendio muy grande. ¿Un costo de vida? Un costo de vida muy grande, ¿ya? Por lo tanto, también vamos a tener que ver cómo salvaguardar eso. ¿Pero tipo Cromañón? ¿Tipo Cromañón, como lo que pasó en Argentina? Claro. Donde cerraron un local y se murió. Se va a repetir, digamos, un acto muy parecido a eso en cualquier parte del mundo. Vuelvo a insistir, la vulnerabilidad durante el gallo de fuego está en las casas que son construidas de material ligero. Esta semana vamos a escuchar de muchos incendios de empresas, de lugares, digamos. De hecho, se quemó una oficina del Servicio de Impuestos. Exactamente, ayer. Y hace días atrás se quemó otro lugar, no sé dónde. Sí. El fuego de este gallo va a influir en la naturaleza. Va a influir en la naturaleza, pero también en la estructura base del ser humano. No hay que olvidar que el fuego cumple una misión, ¿ya? Que es depurar. ¿Ya? No, el agua limpia. O sea, depurar. Depurar, ¿ya? O sea, saca todo de raíz para volver a construir. Es como los volcanes. Mm. Los volcanes, cuando hacen la lava, sacan todo para que vuelva a renacer todo. ¿Y qué pasa, ¿ya?, en términos de la economía de nuestro país, por ejemplo? Va a ser bastante favorable, pero lentamente. O sea, se va a ir recuperando de a poco. Incluso el empleo también puede ser que descienda un poquito de aquí a julio, pero desde julio en adelante empieza a generar una expectativa bastante interesante. Por lo tanto, vuelvo a insistir, si hemos vivido con 20 y vamos a tener 100, vivamos con 50, ¿ya? Ahorrar. Esa va a ser la hay que pensar que puede ahorrar. Ya. Exactamente, ya. Va a ir incrementándose poco a poco. Ahora, el escenario político va a estar bastante complejo. ¿Por qué? Porque van a haber muchas confrontaciones, porque el gallo es confrontacional en la política. Y por lo tanto va a haber harta chispa de la cual entretenerse por todo lo que son las elecciones. Oye, definido completamente este año del gallo rojo. Alejandro Ayun, muchísimas gracias por compartir. ¡Grande a él! Y obviamente, mañana al mediodía un nuevo encuentro con SQP. Recuerden que en SQP.cl, Televisión.cl, están los detalles de este horóscopo chino. Muchas gracias a ustedes. Bienvenidos a nuestros nuevos panelistas. Mañana a las 12, como siempre, SQP.